La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura del departamento, luego de un recorrido por el tramo de 4.5 kilómetros que serán intervenidos entre el casco urbano del municipio de La Cumbre y la vereda La Aventura en la vía Bitaco, se comprometió con los habitantes de este sector a impulsar el desarrollo vial. Vamos de municipio en municipio. Esta es una obra muy importante, una obra que tiene un costo de 10 mil millones de pesos, que ha sido fundamental y que va a ser fundamental para el turismo, para toda esta zona que es productora de té, de lechuga, para que todos esos agricultores puedan sacar sus productos, y es lo que hemos buscado. La meta es que los trabajos se inicien entre junio y julio de este año. La vía entre La Cumbre y Bitaco, en el sector La Cumbre, La Aventura, es muy importante en la ruta invencible del departamento del Valle del Cauca. Vamos a realizar una inversión importante que consiste en poder tener un mejoramiento de la vía, una vía que se va a tener con un ancho de 5 metros más las cunetas respectivas para tener 6,30 metros en 4,5 kilómetros que irían desde la cabecera municipal hasta este sector de la institución educativa en el corregimiento de La Aventura. La inversión en infraestructura como las que se proyectan en La Cumbre permitirá recuperar vías rurales esenciales para reactivar la economía campesina e impulsar el turismo.